Bienvenidos, gente, al canal y a uno de los vídeos más importantes de toda mi carrera en YouTube, por así decirlo, ¿no? Uno de los vídeos más serios y uno de los vídeos donde los Saiyans, de verdad, vais a prestar atención y me vais a escuchar. Tal vez esto que os diga no os guste mucho, a otros tal vez sí, pero creo que voy a intentar explicarme lo mejor posible. Llevo grabados varios vídeos y me pongo todavía nervioso, pero bueno, voy a intentar explicarlo y de la mejor manera posible en este vídeo. ¿Voy a dejar YouTube? No voy a dejar YouTube. Es el fin de una etapa. No es el fin de una etapa. Primero me gustaría hablar con vosotros y explicarme cómo aquí dentro yo me siento ahora mismo y qué es lo que hemos hecho durante estos años en YouTube. Y luego os voy a comentar lo siguiente, que es un cambio bastante grande, ¿no? En el ámbito general de mi vida, ¿no? Vamos a empezar por la primera parte, que creo que es bastante importante. Como iba diciendo, gente, nosotros llevamos en YouTube desde aproximadamente... el canal se creó en 2012, pero la actividad fuerte fue a partir de 2015, con Dragon Ball Xenoverse, como todos conocéis, ¿no? Empezamos con el 1, poquito a poco fuimos ganando seguidores, fieles seguidores, que nos han acompañado muchos de vosotros hasta el día de hoy. Y bueno, en Dragon Ball Xenoverse 2 el canal pegó un boom, ¿no? Por así decirlo. Era una época muy, muy bonita. Yo la recuerdo con muchísimo cariño y muchísimo amor, esa época y esa parte en la cual disfrutamos muchísimo, no solo de Dragon Ball, sino de vosotros en general, ¿no? Por esa época, recuerdo que sobre el DLC 6, cuando salió Jiren y Goku, el canal explotó, con los mods también explotó. Y hemos estado, fijaros, hemos estado unos 5 años, ¿no? Calculo, salió en 2016, aproximadamente 5 años, subiendo contenido exclusivamente de Xenoverse 2, exceptuando algún día o algunos días, hemos pasado grandes aventuras. Conocimos el Dragon Ball Z Kakarot, el Dragon Ball Fighter, hemos hablado de juegos antiguos de Dragon Ball, y la esencia del canal es de Dragon Ball. Pero chicos, como toda historia, toda la historia tiene un final, todo libro se acaba, y os voy a comentar lo siguiente, cómo me siento. Actualmente hemos tenido un bajón en las visitas, eso es notable, eso es cierto, han descendido la audiencia en el canal, pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Yo el canal me lo creé por hobby, y este canal ha estado generando visitas por el hobby tan grande y la pasión tan grande que tengo, que es Dragon Ball, ¿no? Por así decirlo. Yo no vivo de YouTube, yo tengo un trabajo. YouTube sí que es verdad que me ha agobiado en el sentido de que me lo he tomado como un trabajo y no debería de ser así. Entonces, después de 5 años subiendo contenido de Xenoverse, que a día de hoy sigue funcionando, los vídeos con informaciones, con noticias, con un montón de cosas, me veo como que, digásemos, quiero generar otro tipo de contenido, y os he ido liando y guiando durante muchísimo tiempo, creándome canales innecesarios, ¿no? ¿Por qué hago este vídeo? Muy sencillo, chicos. Este canal es un canal que se genera Dragon Ball. Este canal genera Dragon Ball. Va a haber un cambio muy grande. Muy grande en el sentido de que este canal va a quedar exclusivamente para contenido de Dragon Ball. Eso sí, ha descendido la emoción con la que yo grababa los vídeos, la alegría con la que yo grababa los vídeos, todo eso ha descendido. Y es debido a que yo me he tomado esto como un trabajo. A partir de ahora, me lo voy a tomar como un hobby. Y voy a subir lo que yo creo y considero que sea bueno para la comunidad de Dragon Ball, ¿no? Noticias de los DLCs, noticias del Xenoverse, pero a este canal no le puedes quitar su esencia, no le puedes quitar Dragon Ball. Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. Me he creado muchísimos canales, pero los he borrado casi todos. Este canal se va a quedar exclusivamente para Dragon Ball Xenoverse, Fighter, Kakarot, curiosidades de Dragon Ball, reacciones de Dragon Ball y un montón de contenido de Dragon Ball que se viene. De hecho, en el canal secundario, que ya no existe, ya no se llama Saiyan Mark,
teníamos unos vídeos de unas teorías de Dragon Ball que voy a resubir durante estos días en este canal. Aquí de vez en cuando os voy a traer algún blog relacionado con Dragon Ball. Me he cambiado los cuadros y las estanterías. Ahí tenemos otro cuadro, como podéis ver, de Dragon Ball, que iré enseñando poquito a poco. Pero la esencia tiene que seguir en el canal y yo quiero que me veáis por mí. Una cosita muy importante que os voy a comentar ahora. Vamos este año a proponernos un proyecto realmente increíble. He estado muchos años renegando de mi apellido, porque, como ya sabéis, yo me crié con mi madre, mi padre nunca llegó a quererme, me abandonó, por así decirlo, y siempre he renegado de mi apellido, pero no puedo no enseñarle al mundo quién soy. Yo quiero que me conozcáis, y es por eso que también me he cambiado el nombre de Twitch. Ahora mismo, en Twitter, en Instagram y en Twitch, me podéis encontrar como Marco Ferrandis. Ese es mi nombre real, el que he estado ocultando durante mucho tiempo. Y yo, Saiyans, de verdad, creo que si queréis verme jugar otro tipo de contenido en el canal de Twitch, que vais a tener en la descripción, vais a poder seguirme y estar conmigo a mi lado. Porque me he dado cuenta de que realmente lo que me gusta es subir vídeos, contenido, y eso no voy a dejar de hacerlo. Y es por eso que oficialmente nos vamos a quedar con este canal de Dragon Ball y con un canal de vlogs que está en marcha y que se llama Marco Vlogs. Ahí voy a contar dailies, voy a subir vídeos semanales. Me apetece contaros un poquito más sobre mí, que veáis mis tareas, que veáis qué es lo que suelo hacer durante el día, que veáis algún reto con mi hermana, con mi novia, que conozcáis mis sueños, mis inquietudes, mis deseos. Yo creo que esto es una buena iniciativa. Y he estado buscando contenido, juegos antiguos de Play 2, que sí que me llenaban, pero luego me aburrían. He estado buscando otro contenido de Dragon Ball, creándome otros canales cuando debería de haberlo hecho aquí. Y realmente lo que necesito es un canal de Dragon Ball y otro canal para que la gente me conozca, para que sepa quién soy realmente detrás de las cámaras. Y un canal de Twitch para que, bueno, como proyecto está bien. Podemos jugar a muchos juegos. Ahora estamos jugando al Resident Evil 7. Nos lo estamos pasando súper bien. Otro día jugaremos a otro. Pero quiero un canal contenido a los videojuegos, a las charlas, a hablar con vosotros, y que no tenga nada que ver con Dragon Ball. Que me desestrese. Que sea un canal que, cuando no estoy en el principal grabando Dragon Ball, esté en el secundario haciendo directos, haciendo streamings. Así que, chicos, este es el mensaje que quería dejaros aquí. No voy a desaparecer de YouTube. Cuando yo considere que haya cerrado una etapa, la cerraré. Cerraremos el canal, lo eliminaremos y nos iremos a otra cosa. Pero de momento tengo mucho contenido por enseñaros, muchos vlogs por hacer. Es una meta nueva que me quiero hacer este año. Y el canal de Twitch, que me gustaría llegar a verificado, si cada uno de vosotros ponéis vuestro granito de arena y juntos le damos al botón de seguir, ¿no? Así como Instagram, que sería realmente genial que vieseis mis fotos, que compartieseis mis intimidades en mis fotos cotidianas con mi familia. Instagram y Twitter lo tenéis todo en la descripción también. Yo me voy a despedir. Mañana nos veremos con vídeos resubidos de Dragon Ball, con noticias, con cositas. Y ahora me marcho a hacer un directo del Resident Evil 7, donde nos estamos pasando realmente genial. Chicos, muchas gracias por escucharme y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.